Ok, damos inicio al programa Concertación Regional. Como siempre, se acompaña él, nuestro amigo Edgar Otazucho, que está con tu responsable todo lo que se difunde acá en este programa televisivo tal como corresponde. El día de hoy, quiero agradecer a toda la población que nos sigue día a día. Como siempre, indicar que este programa se debe a ustedes. Sin ustedes no somos nada en absoluto. Somos un programa que está al servicio de la población de Madre de Dios. Así algunos no los guste, no tengan por entendido. Así no nos quieran o nos quieran o nos odien o les por él estemos cayendo mal, nos van a disculpar. Pero tenemos un estilo con la cual siempre vamos a estar presentes y vamos a tratar en lo modo posible de buscar llegar hacia la verdad, de que la información no sea una información tergiversada o manejada como siempre le suelen hacer algunos hombres de prensa, por desgracia. Hay hombres de prensa que cuando escucho y dicen, Dios mío, que saben de por demás, yo digo, ¿no? El saber es un tema, digamos, de aprender cada día, ¿no? Es parte de la vida. El saber, conocer, es un tema que no tiene cuándo acabar. Todos los días aprendemos algo. Así algunos crean que ya saben todo. No. La vida es un aprender diario, les guste o no. Algunos que creen que saben de por demás y creen que los demás no saben nada en absoluto. Eso es engañarse. Engañarse. Todos sabemos algo y todos también desconocemos muchas cosas. Así como les quiero dar a entender. No se amarguen, pero hay hombres de prensa que les encanta, ¿no? Vanagloriarse de lo que saben o de lo que por ahí se han enterado. Se dan los sabelotodos cuando al final no son nada en absoluto. Les digo así. Por eso quiero empezar el programa con lo siguiente. Esta hora es una hora donde competimos con varios hombres de prensa, sea a nivel regional o también nacional. Es una hora exclusiva en la cual buscamos siempre hacer de lo mejor de nosotros, ¿no? Por ese motivo, siempre voy a hablar de un hombre de prensa porque me da en verdad a veces cólera cuando se da el que sabe mucho y cuando se cree el periodista más capacitado de Madre de Dios, cuando al final no es así, pues, ¿no? No es así. Y lo bueno que yo compito con este señor a esta hora, me gusta, en verdad, cuando algo me motiva y compito con alguien, Dios mío, no sé, me encanta, en verdad, así directamente. Y peor si sé y me entero que este hombre de prensa es un servil de alguna gestión, peor todavía. Con más ganas hacemos las cosas, así directamente. Miren, yo desde acá voy a implorar a todos los santos, implorar en verdad, para que le iluminen a este hombre de prensa, para que ya cambie de actitud y empiece a amar lo suyo. Empiece a querer a sus ancestros, que no viva renegado de eso, que no sea un acomplejado, en pocas palabras. Tengo la vacancia del alcalde, después pidieron la vacancia, directamente pidieron la vacancia también. Ahora están pidiendo la vacancia del alcalde y regidores, de todos, en absoluto, de todos. Creo que todos se van a ir, parece. Yo a la población les pregunto y digo lo siguiente: ¿se deberían ir todos o no? Así puntualmente, ¿ustedes creen que el alcalde está chambeando bien? ¿Ustedes creen que los regidores están chambeando bien? A ver, ¿ustedes creen que los regidores están trabajando como tiene que ser? ¿O también están ahí sin hacer nada productivo?
Esa es la pregunta que uno se debe hacer, ¿ah? Esa es la pregunta que uno se debe hacer directamente, porque lamentablemente, si uno evalúa todo eso y se da cuenta de que hay regidores en su mayoría que no están haciendo nada en absoluto, en su mayoría. Regidores que están por gustos en esos cargos. Regidores que están dando pena y vergüenza, en verdad. Regidores que el cargo los ha quedado demasiado grande, como también puede pasar con el alcalde de igual manera. Pero en el tema esto del Consejo Municipal, para mí, no se salva nadie. Nadie. No se salva los regidores, no se salva el alcalde, no se salva nadie. Si tiene que irse uno de ellos, deberían irse para mí todos en particular. Todos. Porque no están chambeando como debe de ser. No debe quedar ningún regidor ni el alcalde. Todos a su casa. Todos deben ser vacados. Así directamente. Nadie se debe salvar. Nadie. Porque no están chambeando, o me equivoco yo. O tú ves por ahí a un regidor activo, por ahí chambeando, se pone las pilas. ¿Ves por ahí? Yo no lo veo. Hasta el momento. No lo veo, en verdad. Y si no veo ese tipo de regidor, ¿qué puedo pensar? ¿Qué puedo pedir? Que se vayan todos. Que se vayan todos. Es lo que puedo precisar. Que se larguen todos. Regidores y alcalde, que sean todos vacados. Que no se queden ningunos. Porque si se fuese el alcalde y se quedasen los regidores, ¿dónde está la gracia o el chiste? Que digan los regidores, ¿están chambeando bien? Yo lo dudo. Yo estoy seguro que son improductivos los regidores también. Yo lo aseguro. Y si son improductivos, también lárguense, pe. Lárguense todos. Váyanse todos. Así, puntualmente. Todos que sean vacados por incapaces, incompetentes, por buenos para nada. Directamente. Regidores que están preocupados en que el alcalde le dé chamba, no sea a la familia, que le dé chamba, no sea a la enamorada, a la amante, a la querida. ¿Están preocupados en eso? Regidores que están preocupados en acomodar al amigo, al chochera, o al hijo. Regidores que están preocupados también en acomodar al funcionario de su entorno. Así le digo. Si eso hacen ellos, que se deben quedar, también que se vayan. Que se vayan, en verdad. Que se vayan. Porque son una tremenda decepción. Algunos por ahí dicen, no, que se vaya el alcalde. ¿Y por qué se quedan? ¿Por qué se van a quedar los regidores, pues? ¿Que están chambeando como tiene que ser? ¿Están cumpliendo a cabalidad su labor, su función? ¿Por qué? Digan ustedes, ¿por qué motivos? Es la pregunta que uno se hace, así directamente. Y hay hombres de prensa que tienen su posición correspondiente, hombres de prensa que yo respeto lo que dicen, así no pueda compartir. Pero la posición mía, le digo públicamente, que los regidores en su totalidad, como el alcalde, están decepcionando a la población. La población está decepcionada de su regidor y de su alcalde. Eso es lo cierto. Lo cierto. Eso es lo cierto. La población se da cuenta y dice, caramba, ¿qué hace mi regidor? ¿Qué hace mi alcalde? ¿Qué hace? Lo peor, lo va a casar el alcalde, se queda la señora Melina, los muchingas se quedan con el poder también, Dios mío, los muchingas se endiosan,
dueños en la región, después pasarían dueños acá en el municipio. Qué linda por los Muxingas, ¿no? Qué lindo, pe caramba, los Muxingas se la llevan linda, en verdad. ¿Qué más quieren, pe los Muxingas? Es lo cierto. ¿Qué más quieren los Muxingas, pues, no? Carambas. Región y después me paso también al municipio. Lo tumbamos a Keller y después pasamos también a ser gobernar la MUNI. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Eso es lo que hoy se observa. Quieren acaparar gobierno regional, quieren acaparar gobierno municipal. Los Muxingas quieren tener poder, gozar del poder absoluto. Eso es lo que hoy se percibe. Eso es lo que hoy se observa. Y yo les digo así, sería lo peor que podría pasar en Madre de Dios de que los Muxingas tengan poder también en el municipio provincial de Tambopata, porque lo tienen ahora en la región. Entra la primera regidora, Melina, los Muxingas se adueñan del municipio. Pobrecito el municipio, ¿qué sería, Dios mío? ¿Qué sería? Por eso repito y reitero, que se vayan todos, Pedro. Que todos se larguen, que todos sean vacados, revocados. Todos ahí. Todos. No den el gusto a que se quede el alcalde, se quede el regidor. No, que todos se larguen. Que todos se vayan. Así, directamente, que todos se vayan. ¿Por qué darle el gusto al primer regidor, la primera regidora, y que los Muxingas gobiernen también la municipalidad? ¿Por qué darle el gusto? ¿Por qué motivo darle el gusto? Que los Muxingas sigan teniendo más poder. ¿Por qué darle el gusto? ¿Por qué razón? Digan ustedes. Tú vete a la región y le vas a ver ahí al Muxinga de mandón, de dueño ahí de la región. Sin caso llegase la regidora Melina a ser también alcaldesa, los Muxinga también serían los mandones en la municipalidad. Dios mío, ¿eh? ¿Cuánto quedará? Eso están soñando los Muxingas hasta el día de hoy. Caramba, tenemos la región y ahora nos pasamos al municipio. Caramba, ¿eh? Estarán así pensando. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver. Al final, ¿eh? Veremos cómo va la vacancia. Y voy a entrar un pequeñísimo un corte por ahí, un videito, por favor, tengo un video, ¿no? Para invitar al amigo, está acá un ex regidor, al que le he invitado, en verdad, y cómo va a conversar, temas de mucha importancia. ¿Qué es lo que me gusta a mí este regidor? Porque muchas veces habla de forma imparcial, ¿no? Y eso es bueno, en verdad, ese es tema interesante. Miren, antes de eso, miren, tengo una fotito, ponle por favor, a ver, tengo una fotito, quiero poner una fotito. Miren lo que está intentando hacer Freddy Brasco en la capital. Freddy Brasco, en su momento él ha dicho que ha dejado, a ver, tengo una llamadita, a ver, ¿dónde está el correo? A ver, aló, buenas noches, el cable, aló, buenas noches. Usted tiene todita la razón, que se vayan todos, señor Cipriano. La gente dice que es un atraso, que las obras se van a paralizar, pero más lo que están no hacen nada. Y como usted dice, que se vayan todos, señor Cipriano, y que empiece otra nueva gestión, no sé cómo será eso. Pero que se vayan todos, señor, porque de repente, como usted dice, ya los Muxingas están en el gobierno regional, ya se van a pasar a la municipalidad y va a ser peor. Que se vayan todos, vaya el señor alcalde y que se vayan los regidores. Porque okay. No hacen absolutamente nada, señor Ocasio. Nosotros tenemos la culpa de haber votado por esa clase de gente, porque ese día que iba a ver la vacancia del señor Keller, tenían miedo los regidores. El regidor, el último que votó, uno de Castañero, ahí cuando le felicitaban, le decía, tengo miedo, ¿ahora qué me van a hacer?
¿quién me va a defender? Es decir, no sabían ni que habían votado bien o habían votado mal, la cosa que tenían miedo. Es decir, que se vayan todos, señor Rotazú, y tiene todita la razón, yo le apoyo, muchas gracias. Ok, es cierto eso, pe, mire, es cierto eso, es que es cierto, pe. ¿Por qué se van a quedar los regidores? Que diga, ellos se quieren quedar como si hubiesen hecho algo de bueno, ¿no? Así, algo de bueno, cuando en verdad se deben todos largar, todos, fuera, todo regidor, alcalde, a todos, a su casa. A todos, a su casa, toditos, sin excepción. Todos a su casa. Acá no hay regidor bueno, todos han cumplido como tiene que ser su chamba. Todos se deben largar. Regidor, alcalde, sí o sí. Miren, en breve vengo de una entrevista, pero ponme por favor la imagen, repito, no para comentar. Bien, esto quiero comentar, antes de entrar con la entrevista al ex regidor Adelbe Ríos. Miren, esto nos hemos enterado lo siguiente. Mira, Freddy Brasco, para lo que se presta Freddy Brasco. Freddy Brasco, tú has dicho ya públicamente que era tu última oportunidad en tema ya de candidatura. Ya has colado los chimpunes, ya. Dices que tú reciclar nomás por ahí, ya. ¿Qué estás haciendo? Freddy Brasco, mira, quiere entrar por la ventana al partido del Frente Patriótico en Lima. Y su aliado es Virgilio Acuña. Este Freddy Brasco. Freddy Brasco, tú has sido buen alumno de Doro Salguana. Buen alumno, así en verdad. Todo lo que te he enseñado estás poniendo en práctica hasta el día de hoy. Miren, Freddy Brasco quiere entrar, dice, al etnocacerismo. Dice que ahora él es etnocacerista. Qué gracioso, Freddy Brasco. Dios. Freddy Brasco, la pinta primero no te ayuda. Tú tienes la pinta, hermano, de ser un partido de derecha, pero siendo honesto. Ese tú eres pintón para eso. Esa es tu pinta. Tú eres lo que cada pueblo anhela en toda su vida, ¿no? Ser un blanquito, un gringuito, ¿no? Simpaticón, algo por ahí. Eso que el pueblo anhela toda su vida, porque él se cree blanquito. Ese cree que el pueblo. Pero Freddy Brasco, pe, nadie te va a creer en toda tu vida de que tú seas pecnocacerista, pe. Eso no te lo cree ni tu esposa. No te lo cree ni tus vecinos, ni tus amigos. ¿Quién de eso te va a creer? Pero estás intentando entrar, mira, por la ventana de la mano con Virgilio Acuña, que otro pendejerete por ahí. Cuidadito, ¿eh? Porque en Lima me han dicho los etnocacheristas que te van a dar tu tanda. Allá no te van a circular los abiertos, allá son rudos los etnocacheristas, son rudos por allá. Tranquilo, Freddy Brasco, tranquilo, no te emociones. Quizás que sea con la imagen, por favor. Miren, a ver, ¿dónde está el regidor, por favor? Regidor, un cinquito, mira. A partir del lunes va a traer mi publicidad, que no puedo traer, caramba, ¿eh? No sé por qué me olvido siempre, ¿eh? La publicidad que tengo. Me olvido de las públicas, caramba, ¿eh? No sé por qué, ¿eh? Estoy muy sobrado, después me van a quitar la publicidad, me voy a arrepentir. Estamos muy sobrados, ¿eh? Estamos muy sobrados con el tema de la publicidad, no sé por qué. Ok, miren, ¿eh? Ahí está Freddy Brasco. Freddy Brasco, el quien ahora dice ser etnocacerista. Anhela hoy ser etnocacerista, Freddy Brasco. Freddy Brasco, carajo, Freddy Brasco. Yo te estimo, Freddy Brasco. Y te soy honesto, ¿eh? Me ha gustado que alguna vez en tu vida seas tu congresista. Pero el pueblo no te quiere, pe. ¿Qué vamos a hacer? Ah, de repente puede ser mejor que vayas en Frepac, ¿no? Ahí te vas para al pescadito, más seguro. Tienes ya el bigotito, un poquito más te lo haces crecer. Ahí va, y puedes calar, ¿eh? En el Frepac, ¿eh? Tranquilamente. Freddy Brasco, para mí, no es una mala opción para el Congreso, pero lo malo es cuando no te quiere la población, así seas tú bueno, la población te dice que no y no, pero ya no vas, ese es lo único cierto. Ok, ahí por favor, está acá el regidor Adelbe Ríos, colocamos en estos momentos temas que tengan que ver con lo que pasó en la municipalidad. ¿Qué tal, regidor? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edgar? Gusto de saludarte. Regidor. Dios, se viene el tema de vacancias. Usted ha sido regidor en su momento, usted es ex regidor actualmente, ¿no?
¿Esto a usted algo le llama la atención en particular? Que haya primero vacancias para primera regidora, después para el alcalde y ahora para todos. Mira, lo que está pasando en la municipalidad es un caso sui generis, ¿no? Nunca ha ocurrido esto. Lamentablemente, las actuaciones de las autoridades que llevadas por un momento en su cólera, en su desazón, lo que sea, y empiezan a hacer cosas que no deben, ¿no? Indudablemente, si bien es cierto, hay una sensación de fastidio en la población, en el sentido de que si se va el alcalde, que se vayan todos, porque en verdad no hay presencia política del Consejo Municipal, ¿no? Es un consejo muy bajo, de perfil bajo, ¿no? Al igual sí. Que el Consejo Regional, también es un Consejo Regional de perfil bajo, o sea, no se ve a un regidor, claro, no hay actuación. Pechador, un regidor, digamos, que se muestre ante la opinión pública, que empiece a denunciar o a hablar, no se ve, ¿no? Actualmente. Claro, o sea, en cualquiera de sus formas de actuar, ya sea fiscalizando, claro, esté proponiendo o legislando, ¿no? Siempre es la tarea principal de, claro, en este caso, de los regidores. Sin embargo, eso no está ocurriendo. Entonces, esa sensación que tiene la población de decir, vacan al alcalde, que vacan a todos, si bien es cierto, es aceptada por la mayoría, sin embargo, también hay que ser respetuoso de las normas, ¿no? Claro. Entonces, alguien se le ocurrió decir, bueno, ya que la votación se ha sido adversa y esos regidores que antes te apoyaban hoy están en tu contra, entonces también hay que vacarlos. Y por ahí no faltó un letrado despistado, porque eso tiene que haber sido confeccionado por un abogado, naturalmente, ¿no? Entonces sacó la palabra adhesión. Entonces empezamos a buscar en la ley orgánica dónde está ese procedimiento de adhesión. El artículo 23 de la ley orgánica establece claramente cuál es el procedimiento de vacancia para el cargo de alcalde o regidor. Ya. Sin embargo, ahí no hay pues absolutamente una sola línea referida a que uno se pueda adherir a un proceso. Los procesos son, en este caso, independientes, ¿no? Si le pidieron para el alcalde, igual, por el mismo caso, si es el mismo caso, le piden para los 11 regidores, pero en un expediente, ¿no? O en todo caso, en la primera solicitud, se hubiera pedido la vacancia del alcalde y regidor por un tema específico, ¿no? En cambio, en este caso, lo que se está haciendo es mezclar papas con camote. Y eso no tiene sentido. Pero el término adhesión, eso no quiere decir, Adel Berríos, de que no se ponga en agenda, porque hay un pedido en correspondiente. No, claro, eso se tiene que resolver, claro, naturalmente, ¿no? Pero el tema es que comienza mal, ¿no? Y lo más lógico es que los regidores van a decir que no, ¿no? Pero lógico, van a decir que no, porque efectivamente se estaría violando su derecho legal a defensa y una serie de cosas ahí, al debido proceso, ¿no? Entonces, querían vacarlo. Pero así digan que no, Adel Berríos, tú sabes muy bien que eso va a ir hasta el jurado. Pero lógico, va a ir al jurado y el jurado indudablemente lo va a declarar improcedente. Veremos qué pasa, ¿no? El tema es que va a ir. Claro, o sea. Pero el tema lo que pasa es que se le va causando ya un daño, no propiamente a las personas, los regidores o al alcalde, sino a la propia población. Fíjate, mira, ya en este escenario de guerra que existe en la municipalidad, a ver, Keller, como le gusta viajar tanto, él va a decir, me voy a Lima. ¿A quién le va a dejar la alcaldía? ¿A la señora Melina? Tiene que dejarle. No le deja. ¿Pero a quién le va a dejar? Al señor Guamán le acaba, ya no lo va a dejar. Que han votado en contra de él. Tiene que dejar a alguien. Pero por eso, pero también el reglamento interno establece que quien sucede en el cargo ante la ausencia es el primer regidor y así sucesivamente, en ese orden, ¿no? Pero tú sabes que al final es decisión de la autoridad correspondiente. Pero claro. Como ha pasado en gestiones pasadas. Pero ha pasado eso y los regidores no han tenido el coraje de sancionarlo por falta grave. Si no me equivoco. Creo que tú también quedaste encargado de la oportunidad. Jamás. No sé quién quedó, pero no, que no era primer regidor. No, lo que pasa es que... ¿Cómo se llama el pata? Gala quedó, por ejemplo. Pero, era el segundo que lo quedó ahí. Pero por imposibilidad del regidor que estaba. O sea, él se excusó, dijo, yo no puedo, estoy de viaje, ¿no? No voy a poder, ¿no? Y se excusó mediante un documento, dijo que no podía. Entonces, mira, lo dejaron así, ¿no? Mira, yo me acuerdo que en la gestión regional, Lucho Oxuca... Oxuca nunca le dejaba la Melina. No, pues, no. A su vicegobernadora. hay temas que al final, ¿no? Pero eso es lo que pasa. Lo que pasa es que si no hay un consejo regional o un consejo municipal que se ponga los pantalones, indudablemente el alcalde va a terminar haciendo lo que le da la gana.
porque ahí es potestad de los regidores de poder sancionar por falta grave, porque está vulnerando el ordenamiento, y eso no se puede permitir, ¿no? Entonces, como repito, todos los procesos de vacancia tienen que ser tramitados conforme a ley. Desde el punto de vista tuyo, el tema del alcalde, ¿cómo le va a ser vacado? ¿Cómo lo ves tú? El alcalde, por haber firmado un convenio de esa naturaleza, estaría incurso en la causal que habla el artículo 63, ¿no? De la ley orgánica de municipales, de municipalidades. Entonces, el alcalde por haber firmado. Ahora, el proceso de vacancia que se le quiere iniciar a los regidores es precisamente por ese mismo tema. Pero recordemos que los regidores pueden tener ahí un tema ya de responsabilidad. No, pero, sí que quiere decir. No, pero dime tú como ex regidor. ¿Los regidores tienen responsabilidades o no en este tema de la cooperativa? Claro, pudieran tener una responsabilidad, pero en el ámbito porque penal podría ser, pero no en el ámbito que genere ese tipo de vacancia. ¿Sabe por qué razón? Diríamos igual también el caso también de alcalde. No. Es que el alcalde es el ejecutivo y es el que firmó el convenio. Sin embargo, los regidores. Permíteme terminar la idea. Adriel Berríos, me acuerdo de Adriel Berríos que había hombres de prensa que comparaban lo que vivió o le pasó a Laín Gallegos con el tema del actual alcalde. Es algo similar. No, ¿similar en qué? Similar, porque los dos se basaron en el artículo 63 por comprometer los recursos del municipio. Pero son muy diferentes, Pero para los... Dime tú, ¿cómo firmó... Como alcalde, pues. El alcalde, el exalcalde Alain. Firmó como alcalde, pues. ¿Y quién le dio el permiso correspondiente? Nadie. ¿En el caso de Keller? En el caso de Keller le ha pasado por comisiones. Comisión. Y esa comisión... Por el Consejo Municipal. Claro, y han aprobado, ¿no? No hay pegrado de parentesco, pues. No, lo que pasa de que el proyecto de convenio viene dirigido o se remite a las comisiones para que den su dictamen, ¿no? Ya. Entonces, la comisión, si vino tal como lo ha firmado el alcalde, evidentemente los regidores han cometido un error ahí, porque ellos han tenido que decir, no, se modifica esto por claro. esto, tal. Berríos, el regidor. Ellos han tenido que observar. Si esos eran los términos, ellos han tenido que observar, ahí por eso ya, hay una responsabilidad. Y observando, y no toma en cuenta la autoridad municipal, eso es otro tema, ¿no? Claro. A eso voy. El tema que acá hay corresponsabilidad. Claro, porque si ha ido con el mismo tenor, hay una responsabilidad, pues, de esos señores que han estado en la comisión, ¿no? Pero aún todavía el caso se agrava. Es de conocimiento que dos regidoras han sido beneficiadas con un préstamo nacido de ese convenio, ¿no? Entonces ahí sí la cosa es más grave. Más agravante para los regidores. Para esos dos regidores, claro. Que sí, ellos sí directamente se les puede pedir la vacancia, ¿no? ¿Quiénes son esos? No recuerdo el nombre. Hay tres damas. Pero, Berríos, en tu experiencia en el tema esto, yo por gente que pregunto, ¿se va o no se va el alcalde? ¿Cómo creen ustedes? Y algunos que comparaban, ¿no?, el tema de Alain con el tema de Keller, que yo, para mí, no es pegrajo de comparación, pero son temas muy diferentes. ¿Tú crees que se queda o se va vacado el alcalde? No creo que, por eso, el agravante es que dos regidoras, ¿no?, se han beneficiado de ese préstamo basado en el convenio. Ya. Lo que sí, ya eso ya no hay forma de cómo esto, porque mira, ve, si el convenio va dirigido por los trabajadores nombrados, el trabajador nombrado tiene una serie de beneficios y tiene lo que todos sabemos, una estabilidad laboral, ¿no? Entonces ellos sí están garantizados que puedan pagar, ¿no? No hay ningún problema ahí. El hecho es que la municipalidad le había puesto que si cualquier, mejor dicho, la cooperativa, cualquier cosa que ocurriera, la municipalidad es responsable de todo y ha dicho que sí, ¿no? Pero en el caso de los regidores, no hay un vínculo laboral. Los regidores están solamente sujetos al pago siempre y cuando asistan a la sesión de consejo. El tema es su dieta. Claro, ¿no? vamos a ver en el tema de la dieta. Ese día se fue de viaje y no pudo regresar. No asiste. Ponte que se enferma. Todos podemos enfermarnos. No asiste. De repente agarra y en el peor de los extremos, pues lo vacan. ¿Quién asume? ¿Y si se muere? ¿Quién asume la responsabilidad? Va a recaer en la municipalidad. Pero eso ya es un hecho, como es enfático lo que está de moda, ¿no? Yo sí te pregunto,
si el convenio habla de trabajadores, que el regidor es trabajador del municipio? No. Yo no sé, yo sé qué tiene que ver con el tema de que se beneficie con este convenio. Pero por eso mismo, pues, pero ahí han hecho uso y abuso de ese convenio, ¿no? Por lo tanto, sí, ahí se afectan los recursos de la municipalidad. ¿Qué? Ese es lo más grave del tema. En resumen, Berríos, para ti, ¿se va o no se va el alcalde? Hay suficientes motivos para que se vaya. Se vaya. Sí. ¿Para ti se va? Para que se vaya. Yo, ¿no?, te puedo decir que no se va. No voy a discutir el tema, porque como tú bien sabes, nosotros podemos estar de acuerdo en determinadas cosas. No. Esto es como en la justicia. Es normal, digamos, de discordia. ¿No? Yo siempre he dicho, en el tema de justicia, si miramos al penal San Francisco y vemos cuántos inocentes están presos, ¿no? Sin embargo, han sido sentenciados, ¿no? Al igual, en el Jurado Nacional de Elecciones también es igual, casi el mismo criterio. A veces la gente no incurre en falta, pero para el jurado sí, pues, si se va. O sea, por más que tú digas que es blanco, ellos dicen que es negro, ¿no? Total, ellos tienen la sartén por el mango, ¿no? Pero tú sabes también que el jurado también suele muchas veces motivarse por algo, ¿no? Muchas veces. Sí, me equivoco, porque fíjate, estás en lo cierto, porque últimamente acaba de salir que un miembro del Jurado Nacional de Elecciones tiene no sé cuántas casas y más de 100 carros. Uh-huh. ¿Y cómo los tiene? el tema de la motivación muchas veces juega también un papel importante, ¿no? Claro, aspecto, entonces deja de lado la parte legal, claro, y esas cosas. Pero el tema es que el viacrucis que nosotros vivimos acá, por estas situaciones, es lo que realmente perjudica a la provincia, indudablemente, porque el señor Kelly pues está tranquilo, ¿no? El orgullo también está tranquilo, pero la población se atrasa con sus obras, con sus programas, una serie de cosas, porque ya nada es igual después que te vacan o estás en la cuerda floja. Ya nadie te quiere hacer caso, se hacen los locos, ya no te avisan, ya no te dicen nada, absolutamente. Y ese es un tema por la cual la municipalidad se vuelve ingobernable. Entonces, en este caso, ahora ya, como te repito, que él ya no va a poder ir a Lima porque ya no sabe a quién dejarle ya en el cargo. O sea, es una cosa muy difícil, y esto motivado todo porque simplemente... Dime tú, Berríos, si tú llevas a tu primera regidora o regidor y ves que tu primera regidora o regidor te está minando, que está buscando cómo tumbarte, porque eso todo el mundo lo sabe, ¿eh? No seamos los tontos. Busca la forma o el modo. ¿Qué harías tú como autoridad? No, porque mira, claro. Dije cuidarte, pero no, me equivoco eso. Es que no se trata de cuidarse, lo que se trata es de actuar de la manera correcta. Por ejemplo, la regidora Melina, que su nombre es, creo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ya. Ella aduce que no le brindan la información que ella solicita. Entonces, ¿por qué pues se puede ocultar la información si se le puede dar? Pero tú sabes, Berríos, o sea, que no hay que buscarle darle motivos. Berríos, si no te dan a ti la información, tú sabes que es un tema que al final procede a denunciar como corresponde. Pero claro que si encuentra algo malo, yo más bien lo felicitaría y digo, ¿sabes qué cosa? Dime quién está haciendo las cosas mal para que la gestión mejore, ¿no? Porque yo le voy a decir, ¿sabe qué cosa? Usted no fiscalice. Fiscalice todo lo que quiera si yo estoy actuando de una manera transparente. Si yo estoy actuando de una manera transparente, debería ser entonces así, ¿no? Normal, pero puede investigar, veces, que me digan, por el contrario, le felicitaría, le diría, ¿sabe qué? Hagan su trabajo, ¿no? Está bien, lo premiaría, le daría todas las cosas para que ella pueda realizar muy bien su gestión, ¿no? Ok, y ahora en el tema de los regidores, ¿cómo lo ves tú, Berríos? No, o sea, ese es un tema, como te repito, o sea, debió ir por cuerdas separadas en ese sentido, o sea, debió pedirse expresamente, ¿no?, la vacancia para ellos. Pero sin embargo, ya este pedido de adhesión van a votar mañana y van a decir que no procede. Y lógico, el otro va a apelar, pues. Se va a ir al jurado, ¿no? Y el jurado en última instancia va a... Pero si esto va a quedar desestabilizado, ¿no? Totalmente. O sea, estamos, como te repito, en la peor época que puede haber ocurrir durante un gobierno municipal, ¿no? Como te repito, si ya el alcalde no puede salir como Martín Vizcarra, no puede salir de Palacio porque no tiene a quien dejarle la posta, igual él a quién le va a dejar. No va a poder. Tiene que dejarle peso ahí a algún regidor por medio, por lógica. Lógica, pero es complicado. Si él está, si todo está apuntando que él está motivando la salida de los 11, de los que votaron a favor y de los que votaron en contra. Eso es lo que parece, ¿no? Claro, lo que parece de los hechos, ¿no? Pero
tú lo puedes confirmar, yo tampoco. No, pero tú sabes que solamente porque se dice que la misma persona que presentó la vacancia para la primera regidora, ¿no? Es ahora que está presentando. Sí, si yo te dijera, Berríos, que se deberían ir todos, ¿tú qué opinas de esto? Yo, al igual, o sea, hay una desazón en la población, pues. La población está molesta porque es un consejo municipal muy plano, ¿no? No se nota, no se ve que aporta, ¿no? Uno puede aportar de diferentes formas de trabajar, sin embargo, en ellos eso no se está viendo. Entonces la gente dice, y mira, en este programa y en los otros, en todos, dice que se vayan todos, la verdad, ¿no? Que se vayan de una vez, ¿no? Ese es lo que la población dice y pide. Claro, eso es un sentimiento porque claro. Precisamente no hay una forma de que ellos demuestren a la población que están haciendo su chamba, ¿no? ¿Acaso es difícil? No es difícil, no es complicado, pero a veces uno quiere... Algo más que te quiero preguntar, Berríos, he escuchado algunos regidores que le pregunta el hombre de prensa diciendo, pero señor, usted ha aprobado ese convenio, y le argumenta, sí, pero nosotros no tenemos asesores como tiene el alcalde, pero él tiene asesores, él ha firmado. Te digo a ti, Berríos. Eso no está cierto. ¿Esa es la respuesta que debe decir un regidor? No, porque mira, cuando en la sala de regidores tampoco nosotros teníamos ningún personal que nos pueda apoyar en ese sentido, ¿no? Entonces, llegaba el expediente, nosotros lo leíamos, entonces, ya ve, opinión legal, opinión técnica. Entonces se iba a la gerencia de asuntos jurídicos y ellos emitían una opinión. En la parte técnica, de igual manera. Entonces llegaba y nosotros lo revisamos, pero ese ya era un lineamiento para nosotros, ¿no? Efectivamente, ya. Entonces, en base a eso, nosotros reformulábamos, y recién lo elevábamos, claro, nosotros a sesión de consejo. Es que cuando yo le escucho así hablar a un regidor, digo, oye, regidor, el alcalde no es dueño del asesor jurídico, ¿ah? Ni el técnico. Ellos también están al servicio del Consejo Municipal, ¿o me equivoco, Beto? Por supuesto, ellos tienen que brindar el apoyo de la... Todo eso brindan cuando se esmera o lo pide el regidor, ¿o me equivoco? ¿Cómo? Todo eso pasa cuando el regidor pide o va a buscar quién lo asesore, quién lo oriente, ¿no? Pero por supuesto, pero lógico, si yo no tengo a quién voy a recurrir, tengo que recurrir a los funcionarios. Pero estos regidores creo que son demasiado vagos que no han recurrido para ningún funcionario. Pero y además, cuando me preguntan, dicen, no, es que nosotros no tenemos asesores, por eso nos hemos metido la pata, lo por ahí. Y además el mismo reglamento así lo exige. Se exige que tenga opinión legal y opinión técnica. Todos los dictámenes tienen que tener opinión legal y opinión técnica. Si carece de eso, pero no puede debatirse. Pero muchas veces, si el regidor se motiva para conocer más el tema a fondo, va y consulta, ¿no? Claro, además porque el funcionario no está al servicio del alcalde, sino es alguien más que también tiene que dar información, tiene que... Y una forma es al regidor también atender su consulta, ¿me equivoco? Pero claro, lo que pasa, lo que sucede es que si el regidor no hace el esfuerzo de su parte, poder también tomar conocimiento de otras fuentes, indudablemente va a decir, no, pero lo dijo el abogado, se puede equivocar también, pues. Pero para eso estoy yo, para recurrir a otras fuentes y comparar lo que me están diciendo. Si no, ¿cómo podría yo creer a ojos cerrados? Me mandan a la cárcel así. Cuando escucho hablar así un regidor, digo, Oscar, este regidor sabe lo que está diciendo. Que diga el responsable del tema jurídico, el tema técnico en la municipalidad, que es de propiedad absoluta del alcalde. No. ¿Y por qué el regidor no va y pide información así? Por supuesto, porque uno con un documento dice, señor gerente de asuntos jurídicos, ¿no? Sírvase emitir opinión sobre este expediente. Yo me acuerdo cuando ustedes eran regidores, con el grupo que están ustedes, me acuerdo que ustedes hasta le invitaban, creo que al asesor jurídico, Claro, veníamos cuando teníamos a la audiencia, ¿no? Claro, nosotros llamamos conversábamos el tema. Para que les explique todo ¿Por eso, qué ¿no? tema es esto, ¿no? Porque él podía tener su posición, nosotros también la nuestra, ¿no? Ustedes se invitaban como regidores, como consejo municipal. Claro, y entonces encontrábamos a algún tipo, pero ¿por qué no se puede? A ver, busquemos algunas formas que podamos. Pero ¿por qué eso no lo han hecho ahora? Pues te digo, Berríos. ¿Por qué los regidores, si no ha quedado algo claro para aprobar ese convenio, no han podido invitar a X o Y funcionario
para que les pueda explicar en la parte jurídica y técnica. Claro, lo que pasa es que en estos momentos se han hecho cargo del cargo de regidor muchas personas que en su vida han pensado, ¿no? Desconocen, ¿no? Entonces, bueno, ya soy regidor, pues ya estoy acá, ¿no? O sea, ellos tienen el cargo de regidor, pero no saben que están ejerciendo la función. Y entonces eso es cuando no se escoge adecuadamente. Por ese motivo, te digo, Berríos, yo estoy de acuerdo que se vayan todos, pero porque los regidores de ahora, uno, son vagos, dos, son improductivos, tres, no saben consultar o exigir que el funcionario correspondiente, cosas que ellos no entiendan, vaya al Consejo Municipal a explicar cómo corresponde. Son regidores que no saben ni por qué están en ese cargo. Claro, eso es, o sea, lo que yo observo yo. Porque mira, del contenido del convenio, indudablemente tú te puedes dar cuenta que en la vida tú vas a recomendar pues que la municipal, si solamente el convenio es para decirle en este caso a la cooperativa, señor, yo garantizo que le vamos a hacer un descuento ordenado por el propio trabajador en planilla a fin de que cumpla la obligación que tiene con usted. Eso es todo. Claro. No hay más. Claro. O sea, nosotros no nos metemos en cuánto usted le va a dar, ¿no? Por ese motivo, no nos metemos. Te digo, solo eso. Te digo, Berríos, que para mí, en el tema del convenio con la cooperativa, son corresponsables los regidores, como ahí también lo es también el alcalde, puntualmente. Pues digo, ellos no se pueden librar del problema. Ellos no pueden decir de que nosotros somos los tranquilos, los santos, no hicimos nada y todo pela alcalde. Claro, es así, ¿no? Claro, pues salvo que ellos hayan dictaminado una cosa y no se ha cumplido. Y el otro haya hecho otra. Claro, solamente en ese sentido. Eso es diferente, pero eso no lo han dicho públicamente hasta el día de hoy. Claro, pues por nosotros no hemos aprobado eso que la municipalidad es responsable, no, eso lo han aumentado ya, y es otro tema, porque para eso, pero eso están las actas, pero para eso están los acuerdos, los proyectos. Eso hasta ahora no lo dicen, es porque ellos lo que han aprobado está tal y como ha llegado. Está como está, ¿ve? Claro, porque mira, en este caso la cooperativa tiene que salvaguardar sus intereses y entonces te manda. Por ello, pues, te mando un rosario y para que puedas tú ser responsable de todo. Pero en este momento, si el espíritu del convenio es solamente la retención del pago, pero entonces, ¿qué te parece bien? Te digo, Berríos, miren, el tema del convenio pasa por una comisión donde están conformes tres regidores. Ya vamos a poner que esos tres fallan. No, ya pasaron los tres ahí. Esa comisión pasó, evaluó, la analizó y lo pone en agenda al pleno. Y en el pleno se debate y se aprueba. Así es. En ese lapso, en esa etapa, es labor de la comisión conformada por regidores y en el pleno por los regidores en su conjunto. Claro, porque me pregunto, Berríos, ¿que eso no le hace corresponsables? Claro, porque mira, los tres regidores que tienen a cargo la comisión, ellos solos emiten el dictamen. Claro. Ya una vez que ya lo agendan, se pasa copia de todo eso a los regidores. Entonces, como te citan con una anticipación de varios días, entonces tú empiezas a leer, pues, ¿no? ¿Qué claro. cosa hay acá? Pues yo, si bien es cierto, yo no soy miembro de la comisión, pero yo voy a votar en el consejo. Entonces yo empiezo a decir, oye, esto está mal, no, esto me parece bien, o estoy de acuerdo con todo, ¿no? Por eso que hay debate en la sesión. Es que estos regidores no leen, pe. Hay debate. De arriba. Es que estos regidores han demostrado que no leen, pe. O sea, han llegado a la sesión. Que no leen ni consultan, no hacen nada. Agenda, número tal, convenio, ya, levanten la mano los que están de acuerdo. Eso es lo que han hecho. En pocas palabras, eso es lo que uno por favor, presume. Para eso uno no llega al cargo, pues. Pues digo, Berríos, pues la población no es tonta, pero pues la población dice que se vayan todos, pues. Porque acá hay corresponsables, como somos los regidores, como también el alcalde, pues. La responsabilidad es mutua. Uno por firmar, el otro pues por comisión aprobar, dictamen, pero claro, pasa el pleno. El alcalde dice, yo firmo lo que han aprobado. Pero es cierto, quieras o no, todos los regidores y el alcalde, quieras o no, son corresponsables. Claro, porque el alcalde tiene su asesor particular ahí para que pueda decirle, oye, ahora, Berríos, me llama la atención que los regidores están pasando piola. Ellos están como si no hubiesen cometido ningún error. Los alcaldes son los que, los regidores son los que no hicieron nada. Pero todo culpable es el alcalde, tampoco es así, pero.
No, siendo honesto, no, 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 es así. Es que también efectivamente hay una responsabilidad, pues. Eso yo voy. Hay acá responsables que los asuman, pero. Claro, hay una responsabilidad, porque indudablemente, alegremente se puede, creo que alegre es el apellido de un regidor, ¿no? Entonces, el tema es que no se puede simplemente decir, yo soy regidor, saco pecho y me pongo mi medalla y me siento y levanto la mano para pasar luego por caja. O sea, si para eso, mejor ya que no haya autoridades, pues que lo puedan resolver ya los propios funcionarios o trabajadores, ¿no? Precisamente uno ejerce ese cargo o esos cargos para poder hacer un gobierno adecuado, de administrar muy bien los recursos. Pero si solamente yo voy para recibir mis recursos que me corresponden porque dice que la ley me otorga una dieta, claro, indudablemente pues de ninguna manera vamos a aceptar. Eso es lo que yo percibo, es que el regidor está preocupado más actualmente en su dieta. Además, no le importa hacer, es que no le importa leer, no le importa el tema analizar, no le importa es ir a consultar cosas que no sé, no le interesa nada. Pero lo que pasa es que hay regidores por hambre, ¿no? O sea, ven que hay solamente una economía. Por eso concluyo. Una economía, pero hay otros que tienen vocación de servicio. Pero no gana mucho el regidor Pepe Río. No, no gana nada, pues, pero. Yo le decía. La prestancia del cargo. Hace 2 días le decía a mi amigo Lucho Fernández, oye, hermano, tú eres empresario, tienes tu negocio, tienes tu entradita, y te pones a ser regidor para que después te estén diciendo, pucha, que eres, no sé, esto, no, no, claro, tú sabes sin que sí. Sin necesidad, le digo. Tú sabes que eso es una algo pequeño, ¿no? Oye, para ya culminar el tiempo, nos gana. Berríos, ¿te parece justo, Berríos, que se esté por irse vacado el alcalde o no, el alcalde, y los regidores pasen piola, estén librados del problema? No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque, como te repito, hay una corresponsabilidad en ese hecho, ¿no? Pero que está saliendo a luz una vez que ha sido ¿qué te digo? Vacancia, el alcalde ha sido, ¿qué te digo? Lo quieren vacar, entonces él agarra y dice, ya me voy yo, pero no solo, nos vamos todos, ¿no? Entonces, si ahorita ponemos a la población y le preguntamos, así un veredicto, ¿se quedan o se van? Y van a decir que todos, se vayan. Se vayan todos, eso no, van a decir, ¿ah? ¿Eh? Ese es el sentir, ¿no? Eso van a decir, porque se vayan todos. Claro, y todo, ¿sabes por qué? Como tú dices, por no sentarse a poder leer. Claro. Un poco de concentración, claro, de lectura, un poco de compromiso con la propia ciudad, con tu propio, claro, trabajo. La verdad. Mira, ve, si ya tú lo asumes, es un trabajo el que tú estás haciendo ahí, pero hazlo con cariño, con devoción, pues, ¿no? No vaya solamente por cumplir, ¿no? O sea, bueno, ya, pues, ya estoy acá, ¿no? No se trata de eso, sino que tienes que dar lo mejor de ti. Quería, al final coincidimos, Berríos, de que P2 son corresponsables, regidores y alcaldes, pues. Sí, claro. Corresponsables. Indudablemente, porque verdad va saliendo. Y que pues, al final la población no se ha equivocado en decir que se vayan todos. Claro, es, o sea, la verdad. Indudablemente. Que la población se equivocó porque todos asumen responsabilidades, pues. Que la suman, pues. Como dice, alguien dijo en la mañana, si yo me voy por haberle dado la posibilidad de un préstamo a los trabajadores, me voy con la frente en alto. Está bien, nadie está cuestionando, porque nadie le está diciendo acá, oiga, a los señores, ustedes son unos delincuentes, unos ladrones, no, nada de eso. Lo que le están diciendo a la población, a ellos, es que ya se pasaron de, ¿qué te digo? Pues, ya de buenones, ¿no? De brutos. Ok, me río. Tu despedida, por favor, el tiempo se ha ganado ya. Oye, muchas gracias, y en cualquier momento vamos a ver qué cosa es lo que pasa mañana, pues, ¿no? Entonces vamos a sobre eso, ¿no? Podemos hablar la próxima semana. Okay. Muchas gracias. El tiempo se ha ganado, nada más que despedirme de lo siguiente, ¿eh? Población, tú te equivocas. Tú sabes que en la municipalidad se deben ir todos. Regidores y alcaldes, porque todos son corresponsables de lo que pasó con el tema de la firma del convenio. Corresponsables. Los regidores pasó por una comisión, dictamen, pasó al Consejo Municipal, al Pleno, y ellos aprobaron. Y el alcalde, por firmar también, ¿no? Lo han aprobado sin haber chequeado. Quiere decir, acá hay corresponsables. Por eso que se vayan todos. Ok, me despido. Nos vemos. Hasta el día de mañana. La mujer merece reconocimiento todos los días del año, especialmente este mes de marzo, cuando se celebra su Día Internacional. Desde nuestras abuelas, madres, tías, hermanas, primas, amigas, profesionales, amas de casa, solteras, casadas, viudas, etc. Sin importar clases sociales o estado civil,
cultura o religión. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.